estaba tan matado en la lucha luego de silletazos, que me rompan mi espalda contra una mesa. Esa lucha fue más de lo que esperaba. Finalmente se conectó la mejor movida de la historia de la lucha libre. Y acá estamos. Cuando nos entregaron los títulos, aún no lo pudimos creer. Es un sueño cumplido y nos sentimos orgullosos, nos sentimos preparados para defender estos campeonatos cuantas veces sea necesario. Nosotros ya teníamos la lucha ganada. Cubrimos a el actual campeón, Alex Godfrey, durante más de 3 segundos. Y la cuenta no llegó a 3, por culpa del árbitro. Y no conforme con habernos renovado la victoria, al árbitro se le ocurre contar 3. Ha sido una cuenta más rápido de lo normal, con el codazo de Krabby. Una movida que no sirve para ganar luchas. Esa cosa es inútil. Hay un motivo por el cual Da Vinci nunca, nunca había llegado a hacerlo antes. Decepción, pero sobre todo ira. Pero ira hacia una persona en específico. Ese abogado, el doctor Carmelo, se está metiendo en los asuntos del cartel. Da Vinci no debió haber vuelto a luchar. No debieron volverse a juntar. Pero ese abogado, no sé qué hizo, no sé de qué forma, pero le está dando resultados. Pero nosotros vamos a acabar con eso. Hace poco dijimos que, a pesar de todo lo que hemos dicho y pensado sobre ellos, y viceversa, son un buen equipo. Se conocen desde que han nacido. Literalmente. Pero es verdad que se la han pasado llorando día tras día desde que estos títulos están en nuestros hombros. Entonces es momento de que sigan llorando, porque este sábado les vamos a ganar una vez más. La malicia, la seguridad que tienen, las estrategias que tienen, siempre han estado a su favor. Sin embargo, nos hemos encontrado tantas veces con ellos en el ring que ya los tenemos estudiados al revés y al derecho. Esa cuenta puede haber llegado a 3, pero nos sentimos de todo menos perdedores. Nosotros seríamos los campeones actualmente si Bossett hubiese hecho una cuenta como debe de ser, una cuenta digna. Pero no, tenía que hacerla lenta. Y el árbitro ese de La Vega, que se mete en cosas que no le importan para defender la justicia, ¿dónde está cuando realmente se está cometiendo un error en gladiadores? La directiva está en contra nuestra y se van a arrepentir. A seguir llorando, bananas en pijamas, que los títulos se van a quedar con Da Vinci. Puta sí, puta no. Puta sí, puta no. Les tenemos, aunque no lo crean, mucho respeto. Sin embargo, falta que ustedes respeten a los demás y dejen de mandar a Milton a cubrir sus llantos. Vamos a seguir haciendo lo que mejor sabemos hacer. Luchar a la par y aplicar nuevamente la mejor movida de la historia de la lucha libre, porque esta vez que ya salió, otra vez va a ser aplicada. Vamos a hacer lo que hemos hecho siempre que nos hemos cruzado con Da Vinci. Vamos a ganarles. La primera lucha que tuvo Da Vinci la perdieron ante nosotros. Se enfrentaron 2-1 contra Mancilla y, sorpresa, perdieron, mientras que nosotros le hemos ganado a Mancilla. También todo el mundo, todo el Perú vio cuando Piero Da Vinci le costó una lucha a THC. Y no solo eso, el cartel va a dominar todos gladiadores. Nosotros con los títulos en pareja, Joan con el gran campeonato. Es cuestión de tiempo y el tiempo se está acabando. Este show, el cartel va a salir en la cima, lo quieran o no. A las buenas, a las malas o a la manera del cartel. ¡Puta sí! Así que este 24 de agosto, en Cuentas Claras, volumen 3, Da Vinci, como lo dije en el evento pasado, terminará la lucha con todo Big Time Rush a todo volumen.